¡Ey! ¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn. Y estamos aquí, como dicen, Prosperity, para comenzar un nuevo episodio. Aquí con Jerome, por supuesto. Jerome es un grande, tío. Jerome, eres grande. Y me vas a acompañar en el día de hoy a la misión que tenemos, el secreto del nuevo Eden, ¿vale? Vamos a reunirnos con Joseph Seed. Después de todo lo que ocurrió en Far Cry 5, vamos a ver por primera vez, después de este apocalipsis, a Joseph Seed. Quiero ir a la zona de... ¿Dónde está el helipuerto? Bueno, está el helipuerto allí de este hombre, de las expediciones, pero allí creo que no puedo sacar helicópteros, pero aquí debería. Vale, sí, mira, aquí, ¿no? Este es el helipuerto. Jerome, ¿me sigues? Jerome, supongo que tendrá que salir por la puerta. Aquí en principio podemos sacar un helicóptero, ¿verdad? Y creo que tengo alguno. Creo que tengo alguno y si no, creo que tenemos materiales para crearlo. Vale, si tenemos materiales para crear esto... Veis que mira, nos hace falta titanio. Titanio que hemos conseguido en cajas fuertes. Vale, solo hay tres helicópteros, ¿eh? Está el buzzer improvisado este. Tenemos un helicóptero con bastidor de metal vintage. Y tenemos el quebrantahuesos, que este es uno de los helicópteros especiales que tenía uno de los especialistas en Far Cry 5. Vale, vamos a crear este primero. Ahí vamos, tío, con los muelles y el titanio y todo eso. Vamos a darle a conducir. Y vamos a generar aquí el buzzer improvisado. Pues ahí está. Jerome, vente. Jerome, vente que nos vamos de fiesta. Por cierto, creo que me han puesto... a ver, un momento, en lo que Jerome sube y todo eso. ¿Veis este nuevo arma? Creo que este arma no lo había enseñado hasta ahora. Es un fusil. No llega a ser un francotirador, vale, pero tiene silenciador, que es bastante clave, sobre todo para hacer puestos y eso. Así que nada, vamos a pillar el helicóptero. Hostias. A ver, muéstrame controles. Vale, el R2 es para disparar, vale. Vale. Apuntar con el arma, ¿puedo apuntar con el arma? ¿En serio? Es un poco raro, son diferentes, creo, los controles. Diría que sí, que son diferentes. Bueno, evidentemente he pillado el helicóptero porque está a 5000 metros, ¿sabes? Y a ver, podríamos irnos... ¿hay alguna ubicación cercana? ¿Dónde está marcada la misión? No lo sé, no lo veo. ¡Hostias! Vale, está bastante lejos. No tenemos ningún punto cercano. Así que vamos a ir en helicóptero y ya está. Bueno, pues ahí está Low, una de las gemelas amenazándonos. Muy bien. No, muy bien, me parece espectacular. Decía que igual tendríamos que haber seguido investigando un poco el mapa antes de irnos a 5 kilómetros, pero no sé. Es la siguiente misión que nos marca realmente. Vamos a ir para allá y ya está. Eso sí, vamos a tardar un poco. No hay vuelo... No hay vuelo automático. Sí que, a ver, no es que haya vuelo automático, pero si pongo al... Si le digo a Jerome que se ponga a pilotar, sí que te lo lleva. Pero bueno, da igual, vamos nosotros. Simplemente estoy dando con el joystick hacia adelante. No estoy haciendo nada mal, la verdad. Nos hemos comido ya un kilómetro y esto es un poco... pesado, es un poco pesado, la verdad. Es un poco bastante pesado. Lo bueno es que puedes ver los controles en cualquier momento. Eso es algo que me gusta. Vamos a subir un poco aquí, porque si no voy a pegármela con los árboles. Esto de aquí delante no sé qué será. ¿Será un puesto, quizá? No sé si será un puesto o simplemente es una zona donde hay suministros. Se ha bugueado un poco ahí la textura. Mira, hay uno allá abajo. Aquí el hombre se come al perro, misión secundaria. Vale, igual es la misión del perro, para conseguir al perro. No tengo ni idea, No tengo ni la más absoluta idea. A ver, cabeceo guiñada. ¿Cómo que cabeceo guiñada? AR. Vale, lo que tú digas. Bueno, por aquí estamos viendo... Sí, por aquí estamos viendo todo esto, que es muy interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Nada, en realidad mola, tío. El condado este de Montana. Creo que es así, ¿no? Creo que es el condado de Montana. Mola bastante, tío. Mola bastante y... Bueno, pues mola ver un mundo post-apocalíptico, la verdad. Es algo que mola bastante.
Recuerdo de Frobisher. No sé, no sé quién es Frobisher. Pero hay muelles por ahí. Ya vendremos por aquí, ¿vale? Ya iremos avanzando por el mapa, supongo. Pero ahora mismo vamos a ir directos a... a la ubicación donde está el nuevo Edén con Joseph Seed. Supuestamente tienen a Joseph Seed como líder. 2.500 metros, llevamos más o menos la mitad. Más o menos la mitad, tío, venga, nos vamos acercando poco a poco. ¿Por ahí hay un incendio o algo? Pues, ni idea. Humo hay, eso seguro. Igual si volamos más bajos vamos más rápido. Nada, estoy bajando un poco, pero no sirve de nada. La despensa, puesto, vale, hay un puesto por aquí, estamos sobrevolándolo, supongo. Pero tampoco le vamos a hacer mucho caso, ya haremos puestos, tío. Supongo que los haré fuera de cámara, porque al final eso son cosas secundarias. ¿Quién está hablando? No sé quién es el que estaba hablando. Por un momento he pensado que podía ser Jerome, pero no. ¿Se llamaba Irwin, puede ser? No tengo ni idea de quién es. Vale, a ver, supuestamente vamos a ir de buenas a hablar con Joseph, o sea, así que entiendo que por lo menos de primeras no vamos a tener que ir con sigilo, ni mucho menos, ¿no? Vamos a ir a pedir ayuda. No vamos a ir a matarnos con nadie. Eso que hay ahí en medio del lago tiene toda la pinta de ser algo de los salteadores. Vamos, es que... 100%. Ha dicho algo Jerome, tío, pero si no me lo subtitula, no lo entiendo. Ha hablado bajo. Vale, lo tenemos aquí, vale, lo tenemos ya a un kilómetro. Siento mucho haberos hecho comeros esta mierda, pero pensaba que íbamos a ir más rápido. Hombre, más rápido que con un coche hemos ido. Eso es una realidad, ¿vale? Eso no me lo pueden negar, pero... Hemos ido lento. Por Joseph Seed. Él contaminó el condado con una droga llamada El Gozo. Si andas cerca de su territorio, ten cuidado. Las cosas se pondrán raras y peligrosas a partes iguales. Vale, a ver. Pero si vamos de buenas, ¿no? A ver, porque esto no me gusta nada. Vale, tienen El Gozo. Ya sabíamos, ya conocíamos El Gozo, por supuesto, de Far Cry 5. Era la droga que utilizaban. Y sinceramente no sé, están a 400 metros. Hostia, es que hay niebla, ¿no? Hay muchísima niebla, ¿eh? ¿Me están viendo? Me están viendo y... Pero los que me están viendo son salteadores, ¿no? Eran salteadores de... de una entrega de suministros o algo. Vamos a dejar esto por aquí. A ver, lo tenemos ahí delante a 150 metros, pero es ahí delante, ¿no? A ver. A ver, que también te digo, podemos aterrizar aquí delante, ¿sabes? Vale. Vamos a quedarnos aquí. Y por aquí ya, en principio... Ahí está. Vale. De primera no nos vamos a tener que reventar con nadie. ¿Cómo que no? Podremos llegar al final si estamos juntos. ¿Puedes oír mi voz? ¡Hostias! Joseph, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Joseph, crack? Ve al sitio donde todo acabó. Y donde empezó todo. La profecía. Ve a la isla. ¿Qué isla? No sé a qué isla se refiere, pero está a un kilómetro de aquí. ¿Y el helicóptero ha desaparecido? Sí, ha desaparecido. Y por aquí aparece como un personaje que podemos utilizar el juez. Claro, que es el personaje que ya vimos, ¿no? Que aparecía en la lista. Vale, supongo que tendremos que coger ese bote. Lo de la niebla no sé si es porque esta zona es así o por la ambientación de la misión. La verdad es que no lo sé. Vamos a pillar esto y vamos a marcar la ubicación de la isla. ¿Qué es esto de aquí?
¿Jerón? Ya estoy. Ah, vale, ya estás, gracias. Por ahí, no, por ahí no me puedo meter. ¿Qué es eso? Son ciervos, ¿no? Bueno, tío, la ambientación de la misión es maravillosa. No sé si habrá cocodrilos o algo aquí en el agua, la verdad, pero... pasando, ¿eh? Pasando completamente. Vamos a ir a la isla a ver qué se cuenta. A ver, Jerón, déjate de meterte ahora con los salteadores, que no es el momento. Vale, es por aquí seguro, porque eso que habían puesto ahí, eso era para bloquearte, para hacerte maniobrar un poco con la lancha, ¿no? Es evidente. Esos ahí no sé si son salteadores, pero si lo son, pasando. Mientras no me vean, pasando completamente. ¿Qué es esto de aquí, tío? No sé si son bugs en las texturas o es que está hecho para que sea así. ¡Hostias! Investiga los haces de luz. Bueno, esta misión, cuidado, ¿eh? La voz de Dios me habló de la complicada senda que tenía por delante. Vale, vamos a ir con la recortada que no me fío. Yo la seguí hasta el final. Vamos a coger plantas, ¿eh? Vamos a coger plantas que se iluminan bastante bien con esta ambientación. Ten la mente abierta. Sí, la tendré abierta. ¿Qué hace allí? Coge. Vale, nos dan cócteles Molotov, símbolo del Edén. Para sacar el amuleto. Me ponía que 10 arriba para sacar el amuleto. Ah, mantén, vale. Encuentra la posición adecuada y alinea el amuleto. ¿Cómo? De las cenizas. A ver. Que me pierdo. Para allá me dice. Me está marcando por aquí. Tiene que ser por aquí, por algún lado. Encuentra la posición y alinea el amuleto. No he terminado de tener claro lo que tengo que hacer. Es que veis, esto está como iluminado, ¿no? ¿Cómo se purifica? No he terminado de tenerlo claro, tío. Ah, espérate, igual lo tengo que poner desde aquí o algo. No, en el agua está claro que no. En el agua está claro que no tengo que ponerme. Igual es ahí enfrente. Vale, tengo que estar en la zona de búsqueda. Mira la cruz y encuentra tus respuestas. Vale, más o menos por aquí tiene que ser, ¿no? ¿No? No parece. No parece, a ver, sácame de aquí arriba. Tengo que alinearlo. A ver, juego, ¿me puedes dar pistas? Porque es que estoy ahora mismo un poco perdido. La verdad. No, desde el otro lado no tiene sentido. La verdad es que me estoy perdiendo, tío. No lo pillo.
A ver, igual hay que quemar eso, tío, porque ahí está eso brillando demasiado. Y nos han dado muchos cócteles Molotov. Cóctel Molotov. Vale, gracias. Era eso lo que tenía que hacer. Y ahora desde aquí, quizá. Vale. No sé si desde aquí ahora. Vale, será desde allá atrás, ¿eh? Posible que sea desde aquí atrás. A ver, sube. Para recorrer la senda, quema lo que no sea necesario. Vale, ahí está, tío. La llama del Edén quema los pecados que puedan volver a arraigar. Vale. Ya pillo un poco la mecánica. Vale, igual ahora el siguiente es completamente diferente, ¿eh? No tengo ni idea. Estoy llamando a Jerome. Jerome como que está a lo suyo, ¿no? Un poco. Jerome está un poco a lo suyo. Vale, pues nada. Yo voy a ir cogiendo plantas, voy a ir cogiendo los objetos que haya por la zona. Por aquí, por ejemplo, había componentes, pero tampoco he visto más, tío. No quiero perder aquí media hora buscando porque ya he estado un rato para ver lo de alinear eso. Pero sí que voy a ir cogiendo plantas, tío. Que esto nos va a venir bien para botiquines, para reanimar aliados cuando mueran. Vale, me parece que este está más cerca, así que vamos a ir a por ese. Sí, tengo que ir por el agua. Estaba mirando a ver si tenía que ir por el agua o qué. Sí, no hay otra forma de llegar realmente. Vale, a ver, Joseph, ¿qué? Vale, este que es otro símbolo, ¿no? Símbolo de Edén. No estaba preparado para la caída. Y la gente se opuso a nosotros. Vale. Hay que quemar eso. Intentaron romper nuestra familia. Vale. Lo hicieron todo añicos. ¿Es aquí, quizá? Pero resistimos. No, mira, aparece como... A ver, quita. Aparece como que también tengo que reventar algo aquí. Vale, vamos a crear un cóctel molotov. Vamos a reventar eso. Debes destruir aquello que obstruye la verdad. Vale, ahí está. ¿Quién me ve? Vamos a ver, ¿pero este tío qué hace aquí? Ponte la recortada. ¿Se puede saber qué mierda hace un salteador aquí? Sí, sinceramente no creo que esto forme parte de la misión, la verdad. Mi arco. No, déjate de tontería, mi arco. Vale, gracias. El mundo no estaba preparado para la caída. Y la gente se opuso a nosotros. Ahí está. Vale, hemos conseguido el segundo. Intentar romper nuestra familia. Vale, aquí Joseph está a tope. Solo nosotros somos tan fuertes como para vivir en el nuevo mundo del Señor. Bueno, no, los salteadores también pueden vivir, ¿eh? Y bastante cómodos, la verdad. La bienvenida al nuevo Edén. Ojo, me están dando la bienvenida. Hombre, tampoco es que yo quiera participar del nuevo Edén. Pero sí que me gustaría que echaseis una manilla. Eso es algo que no vendría nada mal, la verdad. Vale, ha aparecido Joseph por ahí, por algún lado, ahí está. Vale, antes de... Entonces, seguir, Joseph, si no te importa. Voy a hacer un saqueo por aquí. Y ahora ya me das el símbolo, lo que quieras. Vale, símbolo del Edén, objeto de misión. Vale, muy bien. ¿Cómo que arriba? ¿Es aquí dentro?
A ver. No sé, no sé qué tengo que investigar. Estamos en la zona de búsqueda. A ver, ¿esto qué hace? Tirar. A ver, a ver, a ver. ¿Esto tiene que tener algo? ¡Ah, que va girando! Vale. Creo que tendría que girar uno más. ¿No? Vale, saca el amuleto, por favor. ¿No? Observa cómo el pasado y el presente se alinean con el círculo del tiempo. No, no lo sé, ¿me tengo que poner desde arriba o algo? A ver. Quizás que me tengo que poner desde aquí, No lo sé, no lo sé. Encuentra la posición adecuada y alinea el amuleto. Oye, tío, esto de estar abriendo los prismáticos todo el rato me está jodiendo bastante. Debe estar donde le corresponde. No puede faltar nada. A ver, no sé si estas luces aquí tienen algún tipo de relación. No sé, este parece complicado, Oye, el tema prismáticos, tío, de verdad, me está jodiendo muchísimo, tío. Mira que hay botones, tío, no podría haber puesto lo del amuleto en otro botón, tío. Digo yo, como sugerencia. La civilización entró en una vorágine de caos. Hasta que solo quedamos nosotros. Está como vibrándome el mando. No sé qué quiere decir eso. Me está vibrando el mando. No sé qué quiere decir eso. Me estoy moviendo lentísimo, Oye, tío, ¿no es esto o qué? Esto está ya perfecto, a mi parecer. Igual es que es desde arriba, no lo sé. No, pero veis, desde aquí arriba no me dice de que estoy en zona de búsqueda. Oye, tío, ¿no está esto ya perfecto o qué? Esto está ya... Vale. A ver, mira, si os fijáis, si nos ponemos así, tiene como dos para cada lado. Y veis que hay un saliente. ¿Qué quiere decir esto? Que los tres que hay aquí tienen que encajar también, seguro. Hola, saca esto, por favor. Tío, sí, ¿no? Tío, no me jodas, esto está perfecto ya. Tío, esto tiene que ser así, no me jodas. Esto sí está perfecto. Más a la izquierda. ¿No? No, si me voy mucho más a la derecha se pierde. Si me voy para atrás, también se pierde realmente. Si me voy para adelante, se pierde. Si me pongo de pie es imposible, ¿no? No, pues sí, había que hacerlo de pie. Vale, ahí está, tío. La única forma de avanzar es vivir sin pecado. Vale. Muy bien, Joseph, lo que tú digas. Madre mía, este va hasta arriba de gozo y de todo, He escuchado algo, no sé si serán salteadores que hay que reventar ahora o algo, la verdad. Dios ha limpiado el mundo de pecado. Y pese a ello, permanece. Vale. Bueno, misión interesante esta, He estado yo un poco torpe. Pero está bien, tío. Sigue la senda. A ver, pero antes de seguir la senda vamos a coger cosillas por aquí, ¿no? Que por lo visto hay cinta americana, pero... Pero vamos, una locura. Ya hemos pillado dos.
Vamos a pillar que por aquí hay bastantes cosillas, Joseph. Mira, toda la cinta americana que hay por aquí. Que nos vamos a llevar 5. 5, nos falta una que está ahí. Nos llevamos todo eso ahí. Y ahora vamos a seguir la senda. Vale, nos va a llevar hasta la zona en la que está el nuevo Edén, ¿no? La persona que me plantó cara pasó a ser lo único que tenía. Podía haberle juzgado, pero en vez de eso, le perdoné. Y ahora tiene una nueva misión. ¡Ojo! Se está refiriendo a nuestro personaje de Far Cry 5, ¿no? El personaje que le plantó cara. Quizá la persona que le plantó cara es el juez. Pensé que había cumplido mi obligación con Dios. Pero él tenía algo más que decirme. Hola, Joseph. ¿Qué es esto? Me dijo que... La palabra de Joseph. Vale, tenemos aquí una nota. Diario de Joseph. La culpa está carcomiendo a la gente. Había pensado en matarle. Un acto de piedad, pero quiero que vea que sé perdonar. Quiero que sepa lo que es juzgar y ser juzgado. Y cuando lo haga, cuando se arrastre víctima del hambre, entonces le revelaré quién es. Dios todavía le tiene algo reservado, y yo también. Con el agente es el personaje, ¿vale? Hostia, que por aquí hay más nota. Vamos a leerlo todo, ¿eh? Porque me parece muy interesante. Una nota en cara bateada. El hambre no me deja pensar, tenemos que subir pronto, pero el miedo me atenaza. Creo que hice lo correcto, quiero hacer lo correcto ahora. Él dice que me perdona, pero yo no puedo hacer lo mismo. No sé si hice lo correcto, no entiendo nada, pero lo único que me da es la palabra. Esto es una nota de la gente. O sea, de nosotros mismos, realmente, en Far Cry 5. Otra nota grabateada. Tú lo sabes mejor que nadie, Dios te habla. Si te escucho, es bueno, es lo correcto. Puedo ayudar y salvar a la gente y redimirme, y todo saldrá bien. Si juzgo como tu juez, el juicio será justo y correcto. El juicio será la palabra de Dios. Ahora lo entiendo, lo siento mucho. Por favor, dame una máscara para ocultar mi miedo. Adiós. Lo tenemos ahí ya casi claro. Nadie podrá reconocerme. Por favor, deja que renazca como este nuevo mundo libre de pecado y lucharé para purificarlo. Gracias, Joseph. Gracias, Padre. El agente... Que éramos nosotros, ¿no? Como personajes dentro de Far Cry 5... Al final ha acabado con Joseph, tío. Claro, es que el final de Far Cry 5 es dentro de aquí el búnker, ¿no? Cuando revienta eso, con los dos acabando aquí en el búnker. Después de días de ayuno y oraciones he vuelto a oír la voz. He visto lo que se avecina y el rostro de la persona que guiará al Edén en mi ausencia. Ese rostro no me era familiar, no se parecía a mí, por lo que no se trata de alguien de mi sangre, pero será mi hijo al igual que todos los demás. Cuando me vaya dejaré aquí mi palabra y cuando la devuelvan al Edén, nuestro destino se revelará. Dios no me lo ha desvelado, pero mi fe me dice que será el camino correcto. Aquí no sé a quién se refiere, la verdad, como el que va a ser su sustituto. Hostia, muchas curiosidades aquí, en este búnker. Más allá de la puerta del Edén, sucumbe una nación poderosa por su propia arrogancia. La élite grita y se da golpes en el pecho. Contemplad nuestra riqueza, temblad ante nuestro poder, admirad nuestro saber. Yo suspiro, pero no por admiración, sino por vergüenza. Su saber es una propaganda cancerosa pensada para infundirnos miedo infinito. Tiemblo, pero no por admiración, sino por pena. Por el odio que alimenta sus crueles planes. Y en las deslumbrantes cámaras donde acumulan sin fin, contemplo su desalmado materialismo. Sinceramente, no he entendido a quién se está refiriendo, a quién hace referencia con este texto, la verdad. No sé si hace referencia a los salteadores. Es posible, ¿eh? Es posible. Bueno, este es el búnker, como digo, en el que estuvieron John Seed y el agente, que es el personaje de Far Cry 5, ¿vale? Hombre, ¿qué pasa? ¿Jerome, crack? Vale, ¿hemos completado la misión o qué? Pues sí, pues hemos completado la misión de la profecía. Una misión muy interesante, muy, muy interesante el búnker. Muy, de verdad, muy interesante el búnker, ¿eh? Me parece maravilloso. Y la historia que han formado con el agente, tío, y con Joseph, puede ser muy interesante. Supongo que veremos más
más adelante, en próximas misiones. Pero me parece muy, muy interesante. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer ahora mismo? Volver a ir allí, ¿no? Claro, tenemos que volver a ir al Nuevo Edén. Habría que volver a ir al Nuevo Edén. No hay misiones de la historia. ¿Cómo que no hay misiones de la historia? ¿Y esto qué es? Bueno, llevamos ya 30 minutos de vídeo, ¿vale? Así que lo vamos a dejar por aquí. Bueno, mira, vamos a coger las cosillas que haya por aquí. El origen, 2 de 2. Vale, hemos cogido los muelles que hay aquí, perfecto. Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? En el siguiente episodio vamos a continuar. Me parece muy interesante cómo está la historia ahora mismo. Quiero saber más, quiero ver qué ha pasado con la gente, que tiene toda la pinta de ser el juez. Y quiero ver qué va a pasar con Joseph, con el Edén, con la alianza esta que vamos a hacer contra los salteadores. Me parece muy interesante todo, así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás, porque yo...